Hola, hola y bienvenidos a una nueva sección de La Tienda. Estoy con Rafita, tirador de UCAM. ¿Qué tal estás, Rafita? Hola, buenas. Pues nada, aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetos nuevos, ¿no? De esta season. Hay gente que va un poquito perdida. Además, los objetos de The Carry los han tocado hace poco. ¿Y quién mejor que tú para arrojar un poquito de luz, ¿no?, a todo este asunto? ¿De qué nos vas a hablar, Rafita? Bueno, pues como tú has dicho, de los objetos de The Carry, que como has dicho, lo han tocado y la gente está un poco que... No sé si hacerme el Kraken, si está roto, no sé qué. Yo te voy a, pues te voy a dar mi punto de vista de lo que yo pienso que es mejor en la carrera. ¿Tú qué te sueles hacer en partida? A ver, depende del champ, pero ahora mismo, básicamente, lo que más está jugando es Kai'Sa, Jhin y Miss Fortune. Bueno, y Samira también, pero luego hablamos de Samira porque es un poco diferente. Pero básicamente lo que se suele hacer con estos tres, con Jhin, Kai'Sa y Miss Fortune, es el Galefort, creo que se llama en inglés. Sí, Galefort, sí, bien turaco. Sí. Vale, sí. Pues este objeto básicamente está rotísimo ahora mismo. Es el primer objeto que tienes que hacer con los tres. Y luego pues tienes que ir a por el Collector, que es otro objeto que también está muy, muy roto en los AD Carries ahora mismo. Hay bastante gente que se hacía el Collector con las builds de letalidad, ¿no? Con el Eclipse y tal, pero realmente te lo puedes hacer igualmente yendo a crítico, porque es un ítem que además de letalidad es crítico, ¿no? O sea, sigue siendo rentable. Sí, sí, exacto, sigue siendo rentable. Y se hacía eso antes, pero ahora no se hacen los objetos de letalidad porque lo nerfearon. Y bufaron un poco el Galefort, si no me equivoco. Y, claro, pero y creo que es importante, roto, ¿no? Que aunque no vayas letalidad, te puedes hacer perfectamente el Collector sin problemas. Sí, sí, claro, perfectamente. Incluso con Kai'Sa, que no se suele hacer mucha letalidad, también va perfecto ahora mismo. Y eso te iba a hablar de otra cosa ahora. Ah, sí, dime, bueno, dime. Antes te hablo de Kai'Sa, que también te lo puedes hacer con Krakens. La cosa es que a mí, por ejemplo, lo que veo mejor y lo que he visto a la gente de los pros haciendo es que con crack te haces Kraken cuando vas a meter muchos autos y cuando los otros llevan tanques. Entonces es como que lo rentas más que el Galefort por la pasiva que tiene. Y si no tienen, el Galefort te permite hacer muchas más plays, es mucho mejor en sí el objeto. Pero si tienen tanques, yo iría a Kraken. Claro, si tienen tanques igual no necesitas tanto el dash y sobre todo lo que vas a querer es pegar el mayor tiempo posible. El Galeforce es más explosivo, ¿no?, por así decirlo. Exacto, es más como de burst. En cambio con Kai'Sa, como tiene mucha movilidad y todo eso, tampoco lo necesitas del todo. Tienes la ulti, te haces invisible, sí, igual puedes aprovecharlo. Sí, la E, sí, mucha movilidad tiene. Y eso. Y bueno, y con Samira sí que en cambio no vas a por esta build, vas a por este objeto, casco escudo. El Shield Bomb. Sí. Exacto. Porque básicamente con esto el Conqueror y la ulti no tiene sentido, es el campeón. Lo que se cura y lo que pega no tiene sentido. Y después de hacer todo este objeto vas a por lo mismo que los otros, vas a por el Collector. Irías Collector, ¿no? La sanguinaria no la queremos, que lo he visto también alguna vez. Sí, a ver, se hace, pero ahora últimamente se está haciendo menos, se hace más de tercer objeto. Porque el recolector es que está rotísimo, yo creo que lo tienen que necesitar. Sí, 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 el Collector igual hay que tocarlo, ¿eh? Porque... Sí, de hecho, si no me equivoco lo han tocado ya, creo, pero así yo le echaré un ojo. Y después ya de esos dos objetos ya pues vas a crítico, vas a filo, vas a cañón, vas a lo que vayas necesitando un poco también. Si necesitas la cimitarra para lo que sea, vas a sanguinaria, ya te vas adaptando un poco. Esto con prácticamente todos los AD Carries, ¿no? Esto da igual, lo que estés jugando, los críticos es lo habitual. Sí. Si no, el meta ahora mismo de AD Carry no es muy... No se diferencia mucho un AD Carry y otro, se compra más o menos lo mismo todos. Pues muchas gracias, Rafita. Nada, lo último, si quieres comentarle algo a la gente que vaya a hacer estos objetos, con precaución o a todas por todas o lo que quieras decir. Bueno, ya cuidado, que lleven cuidado porque haciéndote este objeto, el Galefort, a veces se te da un poco la cabeza y te tiras en medio de todos sin darte cuenta. Y pues siendo un Jhin o una Miss Fortune que no tiene mucha movilidad, que lleves un poco de cuidado. Te puedes morir y te puedes sintear. Pues ya está, nos vemos en próximas entregas de La Tienda. Muchas gracias, Rafita. Nada, a vosotros.